Dani Alves, tremendo jugador brasilero, lateral, uno de los últimos laterales referentes de Brasil y del Club Barcelona, metido en problemas. Lastimosamente, cuando uno es de pronto seguidor de cierto personaje y cuando se ve involucrado en esta clase de problemas, y sobre todo si tiene que ver con agresión, con el tema de acoso sexual, de abuso sexual, a uno también como seguidor le afecta estas situaciones. Dani Alves está detenido por orden de una jueza de España, de Barcelona, precisamente para evitar que el hombre de pronto trate de huir para Brasil. Dani Alves, recordemos que tiene doble nacionalidad, es brasilero y es español. Tenía un contrato con un equipo de México, pero luego de los acontecimientos estos que pasaron el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona, a eso de las 3 de la mañana, cuando él estaba en esa discoteca departiendo con unos amigos, también llegaron un grupo de jóvenes a esa discoteca. Él estaba en zona exclusiva, zona VIP. Invitaron a estas jóvenes y, bueno, según la versión de una de las jóvenes que llegó al sitio donde estaba Dani Alves, él como que se sobrepasó con ella, como decimos en mi tierra. Mano larga, según ella, ¿no? Y cosa que él desmiente, y por eso Dani Alves ahora mismo está detenido en un centro de detención allá en España, porque las acusaciones son bastante graves, bastante tesas. Y para evitar que el hombre se vaya, sobre todo para su otra nacionalidad, su país natal, que es Brasil, la juez ha ordenado que se detenga. Porque al parecer España no tiene ningún convenio judicial de extradición con Brasil. Y como hay tanta facilidad por el dinero que tiene Dani Alves, por sus recursos, para evitar de pronto una fuga, Dani Alves se encuentra recluido. Al inicio él desmintió todo, dijo que no conocía a la señorita y que hablaban de un minuto, que eso había demorado solo un minuto, los acontecimientos estos que sucedieron en el baño de esa discoteca. Ahora se habla de 15 minutos y él está pidiendo comparecer nuevamente ante la juez para dar su declaración definitiva, porque según ahora dice que eso fue concertado, que todo lo que se dio en esa discoteca fue concertado. La joven no quiere dinero, no anda en busca de dinero, sino que se cumpla la ley en cuanto a este tema del acoso sexual, del abuso sexual. Y triste que el jugador de Brasil, referente de Brasil, Dani Alves, termine en estas condiciones. Ojalá que se cumpla la ley y que si es inocente que salga, y si es culpable, desafortunadamente tiene que pagar, por muy seguidor que uno sea de determinado jugador. Pero muy triste para el fútbol y muy triste que estos casos se sigan dando, sobre todo para las mujeres, que no se deben tocar ni con el pétalo de una flor. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios principales de Editorial Torcaza, aquí en el corazón de Sincelejo. Se asustó al Ensei, tumbó el ratón del computador y se asustó. Chao, chao.